Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Muy bien, habíamos hecho recorrido en la mañana, habíamos tenido la posibilidad de hablar con Ricardo. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de estar los dos, Jesús y Ricardo, un poco para conocer ya a esta hora. Un poco el balance, ¿no?, con lo que se encontraron. Yo no diría con lo que se encontraron esta mañana, porque sabemos que han estado toda la noche afectados al tema de la tormenta y la lluvia y viento. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar agradecerte que uno de los medios que está más preocupado o más dedicado a toda la información del municipio, no importa el horario ni el clima, Fernando siempre está presente, así que eso hay que valorarlo y agradecerlo también. Sí, desde anoche empezó a llover, llovió mucha cantidad de agua en poco tiempo. Pusimos un pluviómetro acá en el corralón y marcaba 80. Yo creía que era un poquito más yo. La verdad que ha llovido en muy poco tiempo, creo que una hora, una cosa así. Sí, sí, el grueso del agua se vio prácticamente en una hora y media. Sí, bueno, eso hace a que los lugares de siempre queden anegados con agua, pero se ha ido bastante rápido el agua. He notado que, por ejemplo, Vicente Río de Boco, el agua se fue rápido. En el Cultural demoró un poco más ahí, en la calle José Aboco, entre Sarmiento y 25 de mayo, ahí demoró un poquito más, pero bueno, General Mitre, entre General Paz y Sarmiento, también ahí demoró un poco más. Pero en general, bastante bien. Hemos tenido los chicos que han estado limpiando bien las bocas de tormenta, o sea que nos ha agarrado con las cosas bien hechas. El viento del principio de la tormenta fue el que volteó algunos árboles, algunos. Lo que ablandó, la cantidad de milímetros ablandó la tierra, los tumbó de raíz, pero y algunos ya estaban como secos o como comidos por los bichos en el medio y ahí se quebraron. O sea que en sí ha habido algunos árboles caídos, pero no ha sido un mayor el daño de cosas. Y bueno, Ricardo esta mañana ya tenía algunos árboles, fueron trozados anoche y esta mañana, a las 6 de la mañana o antes de las 6, ya estaban los chicos cargando sobre los camiones y limpiando la ciudad. Está prácticamente en su totalidad el tema de la limpieza de esto. Nos quedan algunos puntitos que la gente ha sacado día que no corresponde, por ahí han quedado algunos montoncitos de podia y escombros. Y tenemos también la cuadrilla del agua potable, que ayer tuvimos tenemos una rotura de una llave que está en Sarmiento y Boeto, que los chicos la están reparando, y hemos tenido que asistir a algunos hogares que se han quedado sin agua, así que desde anoche también Ricardo con los chicos del agua solucionando esos problemas. Ricardo, en la primera contacto que tuvimos en la mañana se observaban algunos árboles caídos, que bueno, para él lo menos que dice Jesús. Y después, bueno, en el recorrido fueron encontrando también en otros sectores, ¿no? Hola, ¿cómo te va, Fernando? Buenos días. Sí, la verdad que
que nos encontramos como la terminal, que no lo teníamos, bueno, recorriendo la ciudad, que nos dividimos con Jesús por un lado, otro por otro lado, y bueno, fuimos mirando todos los problemáticos que había, ¿no? Porque la terminal es un lugar donde están los vehículos, entran y salen, y bueno, había que dar soluciones rápido. Y bueno, nos encontramos con que ha sido menor el daño, pero había árboles caídos en la plaza, hemos tenido como el parque, hemos tenido algunas calles, pero pudimos solucionar todo casi, como decía Jesús, ¿no? Casi lo pudimos hacer tan rápido y gracias a nuestro personal, ¿no es cierto?, que tenemos. Somos agradecidos en la gente que colabora, que está dispuesto, no hay hora, también tienen su familia, dejan para acompañarnos en esto, para dar solución a la gente, ¿no? Porque los damnificados son no solamente la gente, sino los automovilistas, los peatones, que por ahí obstruyen los pasos. Bueno, yo creo que estamos el 100% ya casi solucionado ese tema. Y le agradezco a todos los chicos que han colaborado incansablemente, ¿no? No tiene precio y, bueno, me mando mis felicitaciones de nuestra parte, ¿no es cierto? Porque eso es bueno cuando uno tiene gente que responde. Casualmente eso, Jesús, ¿no? Que nosotros que hemos andado también, quizás no tan temprano como el personal, porque de horas muy tempranas hubo gente que trabajó la noche, y también gente que siguió trabajando en la mañana, digo, ¿no? Por ahí uno dice, creo que por ahí se puede llegar a expresar, bueno, para eso, la famosa frase, para eso se les paga. Pero hay que estar muchas veces en ese tipo de situaciones, cuando las exigencias y que sabemos que todo por ahí el ciudadano quiere, porque no es que queremos que se saque ya el árbol, no, ayer. Y hay veces que no se puede estar en todos lados, ¿no? Sí, la verdad que lo que dice Ricardo es cierto, a mí se me había pasado por alto, hay que agradecer al personal. Y tenemos algunos jefes de área también que han colaborado muchísimo, como Santiago, José Mancilla, y bueno, y el personal no lo voy a nombrar porque me voy a olvidar de alguno, voy a quedar mal, pero todo el personal, más allá de que se le pagan las horas extra o como corresponda, hay que venir al llamado, Ricardo levanta el teléfono, yo levanto el teléfono y no hay un pero, te dicen ahí voy. Entonces eso es muy gratificante para nosotros que somos los que dirigimos un poco y los que le ponen la mano de obra son ellos, pero la satisfacción que uno tiene en decir, che, te necesito, necesito dos, necesito tres, bueno, ahí vamos, espérame que ahí llego, venime a buscar. La predisposición que tiene la gente realmente es impresionante y yo creo que también eso pasa por el buen trato que hay desde el capataz hacia los compañeros de trabajo, digamos, hacia los otros chicos que trabajan, así que eso es muy importante y también hay que valorar la experiencia y la calidad para tratar con la gente que tiene nuestro capataz, que es realmente muchos años al servicio de los municipios, con distintos gobiernos, con distintos intendentes, con distintas formas de pensar, y él manteniendo siempre la misma línea de trabajo. Realmente es admirable, del cual he aprendido mucho también. Bueno, entonces Jesús, para hacer el cierre, tenemos que decir que a esta hora está todo controlado, todo en la normalidad, salvo, como marcaban ustedes, algunos detalles que en este momento la gente está trabajando. Sí, se podría decir que está prácticamente normal la situación, más de algunas cositas que creo que están terminando ahora en estos momentos. Bueno, agradecerle a los dos, como siempre, ¿no? Agradecerle en la mañana, nosotros por ahí queremos saber, ustedes van y vienen y también se dan el tiempo para contestarnos, que eso también para nosotros es importante, pero sabemos que muchas veces por ahí uno hasta tiene miedo porque se da cuenta que por ahí está molesta porque ustedes están trabajando, a pesar que nosotros también, y la gente quiere saber y nosotros queremos llevar información. Así que agradecerle a los dos. No, los agradecidos somos nosotros también por la preocupación de parte tuya. Gracias. Gracias. Fernando, no es ninguna molestia. Anoche, cuando bajo la tormenta, te agrego esto porque estábamos con temas de que había gente que no tenía agua, había un personal bajo la lluvia, estamos dando soluciones. Y eso no tiene precio. Para darle solución a la gente, porque quedarse sin agua, tenemos lo que decía Jesús, tenemos una llave rota y bueno, eso lo estamos terminando en este momento, están terminando ese trabajo. Bueno, vaya mi felicitación a todos, ¿no?, los que estuvieron presentes.
Gracias a vos por tu preocupación. Como siempre, gracias por estar. No, gracias a usted. Gracias.